A lot of soul. Bienvenidos a Mucho Más que Rock and Roll. Esta semana tenemos una banda del año 1991, si hace poquito teníamos a La Voz de la Conciencia del 2008. Tenemos bastante años de por medio entre unos y otros. Inadaptados es que nos visita esta semana. Los tenemos aquí con una comodidad pasmosa, todos ellos bien puestos y sentados. Y lo que siempre hacemos habitual en el programa, pues que ellos mismos se presenten y digan pues su instrumentos musicales que tocan en su banda. Buenas, soy Carlos, y el más alto, y toco el bajo. Buenas, soy Orlando, el teclista, soy el último que se ha incorporado al grupo y esperemos que les guste. Hola, pues si alguien no me conoce, soy Bully. No se rían, coño. Un batería inadaptado, gracias a Dios, y nada, ¿no? Rock and roll y fuerza. Pues soy Antonio, el más joven, y toco la guitarra. Hola, soy Javi y me toco la guitarra. Son unos rockeros, pero tienen bastante. No, no, yo tengo mi gracias, se agradece el detalle. No, no, decía un poco, ¿no? Que rockeros, pero luego a la hora de presentarse parecen como unas personas más. No voy a decir que no sean serios, pero no sé, denotan una seriedad diferente a la que luego sobre el escenario. No es que no sean serios, volvemos a repetir, pero se les ve con más soltura. Eso es el sofá. También, es verdad, sí. Casi todos acaban acomodándose bien en ese sofá. Bueno, 1991, que es cuando comenzaron, tuvieron ahí un parón durante bastante tiempo. ¿Por qué volvieron otra vez? Aparte de ese lapsus, no sé si llamarlo de esa manera, cuando zombie rocker. Y al final vuelve otra vez inadaptado. ¿Por qué vuelve otra vez inadaptado? ¿Quedó algo en el tintero que no terminaron o esas ganas de volver a tocar puede más que cualquier otra cosa? Sí, creo que fueron más las ganas de empezar a tocar. Después de Zombie Rocker tuvimos ese parón. Zombie Rocker fue un grupo medio, yo siempre lo suelo decir, gafado, ¿no? Pero primer concierto tuvimos un año de parón. Pues Javi, estamos Javi y yo hablando y eso tal, pues solíamos siempre nombrarlo de coño, ¿por qué no empezamos otra vez así y tal? Nunca nos decidíamos hasta que al final digo, mira, pues vamos para adelante, sacamos esto. Antonio se nos unió, pues se nos unió ahí por... Otra vez. Otra vez. Es como la sensación, sí, de haber dejado, lo que dices tú, algo en el tintero y precisamente eso, las ganas de seguir tocando. Lo que se le suele conocer como el monillo, de volver al escenario y... ¿Qué? Bueno, el monillo ese lo tenía muchos grupos, porque casi todos los grupos que hay ahora son veteranos. Sí, eso es verdad. Bueno, eso es un... Entre todas las bandas que han pasado siempre pasa lo mismo, que... Los que están, o sea, uno que está aquí, ustedes que están ahí, nos conocemos desde hace un montón de años. Es bueno porque nos conocemos, pero es malo porque no son a lo mejor caras nuevas. Seguimos esa rutina, entrecomillada, de que no hay sangre nueva en esto del rock and roll en Lanzarote, ¿no? Que no quiere decir que no haya nuevas bandas y músicos que estén haciendo cosas nuevas, ¿no? Pero sí es verdad que falta ese relevo generacional. ¿Cómo ven ustedes esa situación de que detrás de ustedes no haya gente que esté empujando para que ustedes, no es que se aparten, pero darle paso a otras bandas que vengan con fuerza? ¿Con el mismo, ¿no?, estilo nuestro? No, como el estilo como ustedes, no, porque son ahora mismo, y en Canarias casi se puede decir que son los, bueno, ahora mismo casi los únicos, ¿no?, que siguen haciendo, pero eso vendrá después.
No, que quería que me respondiera sobre las nuevas generaciones que todavía no vienen con ese empuje, ¿no? Con esas ganas con las que en el 91, en el caso de ustedes, dieron bastante caña, ¿no? Y ahora en este año 2015, pues, bueno, el año pasado fue cuando volvieron, ¿no? Y con las mismas ganas. En agosto de, va a ser casi un año, sí. Pero yo creo que las bandas jóvenes sí empiezan con fuerza. Por lo menos las que yo veo sí tienen muchísimo más medios que no teníamos entonces nosotros. Nosotros hablarnos de internet en el 95, 94, por ahí, eso era ciencia ficción. Completamente. Bueno, no en el caso inadaptado, fue el otro proyecto paralelo, pero inventaron, o dice que ustedes inventaron la Unipiste, entre otras cosas. Eso era el radio cassé, sí, bueno, el radio cassé de la cocina de mi madre, que lo aprovechábamos para registrar sonidos y psicofonías varias. Déjaselo a Juli, porque me da que algo tiene que decir. Tiene monillo de hablar, sí. Lo que comentas tú de lo de los grupos nuevos, ¿no? De que vienen ahora, yo he visto que vienen con muchas, no con más fuerza, lo que pasa es que lo que dice Antonio, hay más medios, ¿no? Es diferente. Y tú también lo puedes recordar, porque un ejemplo del tuyo mismo, cuando grababas con nosotros, nos grababas a cualquiera en un concierto en directo, era la cámara puesta en un tipo, y me entiendes, no es como ahora que te van. Eso ha cambiado mucho todo. Pero antes, como que éramos no menos, pero que lo veíamos a no ver tanta tecnología, para mí, pienso yo, tanta tecnología, tanta. Había más. Joder, no tengo cómo decírtelo, como más contacto entre las personas, joder, ¿sabes? Que siempre. No, dinero no. Pero siempre era eso. La batería misma, o la mía, la de cualquiera, sí, podía ser. Sí, para, había un concierto y no teníamos que estar llamando cada uno. Nos dejamos las cosas, un amplificador, lo que hacía falta, entre todos hablábamos y ahí estaba, ¿sabes? Para todos. Habían cuatro grupos, tres grupos y ahí estaba, lo mismo. No estaba tampoco Tecnoson como está ahora, y no da publicidad a nadie, ¿no? Pero que era así. Pero de todas maneras son. Ha cambiado casi, todo. Casi. Sí, bueno, ha cambiado un poquito, pero. Y el estilo, claro, como dices tú, el estilo nuestro, la verdad que yo no lo he visto por ahí. Y la gente también nos ha dado fuerza para volver, porque a mí lo que me ha llamado mucho la atención es. No aquí en Lanzarote, sino en Las Palmas mismo, yo me he dado cuenta que mucha gente se acuerda de nada, estado. Pero mucha. Claro. ¿Sabes? Pero. Parte de culpa creo que la tendrá Ruin Record, ¿no? Que fue quien les editó el single de. La única grabación que tienen adaptado, ¿no? Ya puedo comentar, sí. Antonio, que. Bueno, sí, editado, sí. Fue un single que se sacó junto a otros cuatro en el 96, creo yo que fue. Y es lo único que tenemos plasmado, por lo menos conmigo. Ellos tenían antes un CD recopilatorio de grupos de pop rock de Canarias. Sí, el certamen que hacía antiguamente el gobierno de Canarias. Y luego dejamos un disco grabado en el 98 que se iba a editar con un grupo del País Vasco que se llaman The Teenagers. Esto iba a ser editado con el sello de Quique Turmix, Save the Pin, pero coincidió con que hicimos este larguísimo y grandísimo paréntesis. Y el disco jamás se editó. Me estás diciendo que hay un material inadaptado que tenía que haber salido y se quedó en el, efectivamente, ahí en el tintero. Y esa posibilidad de que eso salga como. No creo yo. Nada, ¿no? No habrá posibilidad de ningún tipo. Claro. Bueno, pues. ¿Y la gente lo puede conseguir de alguna manera? Que supongo que sí. Internet es tan grande y amplio que por internet que habrá, seguro que se busca, sí. Habrán posibilidades. Por internet seguro que se busca, sí, lo puedes conseguir. Sí, segurísimo. Y bueno, ya que tenemos a ti, Antonio, ahí, decías que eres el nuevo, pero bueno, lo de nuevo fue hace muchísimos me dicen, años. ¿No? No, me dicen el nuevo porque soy el más joven. ¿Qué coño? Sí. Pero, ¿cómo viste tú a Inadaptado? O sea, ¿cómo llegaste tú a contactar con esta gente? ¿Cómo te dio por tocar con Inadaptado? Yo la verdad es que tocaba en un grupo antes de tocar en Inadaptado, con amigos míos de aquí, de Playa Honda y tal.
y yo era muy fan de ellos. Los había visto tocar y yo había visto ya conciertos de... Bueno, tenía póster de nosotros. Sí. ¿Firmado alguno? Sí. No, pero lo que sí tenía era un fanzine y iba a conciertos y tal. Y a mí un concierto que yo recuerdo con muchísimo cariño de Inadaptados y el del Concorde, el del Paralelo 22, sí. Efectivamente. Sí, sí. Yo contacté con ellos por Javi, pues colegando un poco con Javi, con Carlos, y eso fue en el 94. ¿No había internet? No, ni Facebook. Eso bueno, no había internet, pues tampoco había Facebook. Teléfono sí. Sí, es lo que tú decías hace un ratito, las tecnologías a día de hoy... Eso, pues, que va, el teléfono y no había ni Antena 3. Bueno, eran otros tiempos. Para bien o para mal, tenemos ahora más tecnologías y nos ayudan, sobre todo a los grupos, en el caso de mover la música, ¿no? O de darte a conocer. O sea, es otro medio más. Otro medio. Y más que más, es un medio a tener más en cuenta por el hecho de que llegas a cualquier parte del mundo. Global. O a partes del mundo que ni siquiera sabes tú que a lo mejor te están... Tienes muchísimas más oportunidades, sí, eso sí, sí es cierto, pero también creo que tienes que aprender a utilizarlo. Eso es claro. Todo conlleva un aprendizaje. Se puede, no, lo digo porque se puede perder uno o no sé. Si no te has encontrado. Mientras Juli nos pone esa nota, vamos a relajarnos y vamos a escuchar uno de los temas Inadaptados que grabaron aquí. Lo disfrutan y luego hablamos de psicobilly, de ese estilo tan peculiar o en particular que toca Inadaptado. Tras escuchar el Inadaptado, seguimos con ellos aquí en Mucho Más que Rock and Roll, en Biosfera Televisión, y tenemos que rectificar, no son del 91, son de 1990. Y en cuanto al estilo musical, no es ni psicobilly, ni rockabilly, ni garaje, tenemos una mezcla de todos los estilos. O ustedes nos explican qué estilo podríamos no definir, porque las etiquetas para la ropa, pero no para la música. Pero para que se hagan una idea
sobre el estilo musical de Inadaptado, ¿cómo podríamos mirarlo? No, lo de psicobilly, bueno, el psicobilly empezamos, sí, es verdad que empezamos haciendo más bien psicobilly al principio, los primeros años de historia del grupo, 90-91 estábamos muy flipados con el rollo psicobilly y sí, pero ya al par de años fuimos un poco evolucionando un poquito y ya después con el plan de este hombre ahí, Mr. Fu, pues ya ni psicobilly o como que y ya no, o sea, todo ya fue ya un rollo más punk rock y tal. Y ahora, será porque estamos más mayorcitos, no sé. Es un rollo más rock, más garajero, más, no es tan veloz y tal, tan rápido como antes, pero quizás sí es más potente. Yo creo que lo veo así, más potente y más... Siente que en cierta medida fuiste como un revulsivo para Inadaptados en el momento en que entraste con ellos, ¿no? Hombre, un poco sí, pero también sin quererlo, porque el grupo siempre, hasta que entré yo, era una guitarra nada más. Y a partir de mi entrada en el grupo, hemos tenido que batallar Javi y yo ahí a ver quién toca más alto. Y sí es cierto, yo tengo otras influencias que convergen casi todas con la de ellos, por supuesto. Y sí es verdad que cuando entré yo, dejamos de hacer ese psicobilly para tirar un poco más al rock and roll garajero, más punk, incluso hacer temas de surf instrumental. Bueno, tenían un tema bastante surfero, ¿no? De ellos se llamaba, ¿cómo era? Dos. Uno que se llama Surfing Facundo y otro que se llama Surfing Cowboy. Exactamente. Así que ya lo del surfing, lo del tema surfero está por ahí ya... Surfeamos casi, todos también, causado, como tú bien sabrás. Y navegan por internet, aunque algunos también, se pierdan. También, sí. Bueno, y luego tenemos a Orlando, que está detrás, que colabora en alguno de los temas de Inadaptados, que le está dando ese toque con el teclado. Lo bebíamos, lo vi en muchos conciertos de Inadaptados, siempre atrás, con las mesitas y haciendo las regulaciones y tal, ¿no? Pero ahora colaboras con ellos en el teclado, ¿no? En algunos temas sí, de bueno, Inadaptados. Sí, bueno, es verdad que desde la época de cuando ellos empezaron, en la Casa de la Juventud, en aquel entonces y demás y tal, colaboré con ellos en todo el tema de las que iban a actuar, regulado, un poquito pues ayudándoles en esas cosas, ¿no? Cuando se volvieron a unir ahora, pues me pidieron un poco que les echase una mano en algunos temas que tenían pendientes ahí para hacer una grabación y querían incorporar unos toquitos ahí con un teclado, con un piano y demás, para darle esa forma más rockerilla así, ¿no? al grupo. Y en un principio, pues bueno, la idea fue esa. A mí Inadaptados siempre me ha gustado también, siempre ha sido un grupo que me ha gustado y les propuse un poco, bueno, ¿por qué no toco en todos los temas? Y añadimos realmente un teclado para que tenga ese toque también así, ¿no? Ya que estaban haciendo otra vez así un poquito pues música, en este caso rock, ¿no? Como dice Antonio, rock, garajero, esa mezcla. Y realmente lo que estoy haciendo es añadiendo ya el teclado a todos los temas, prácticamente, ¿no? Con arreglitos así, en unos tocos más, en otros tocos menos, pero que tenga ya un teclado también fijo, ¿no? Y de momento estoy dentro del grupo también, no es simplemente ya como ayuda, sino... sí, pues, bueno, el teclado le da otra atmósfera, claro, ¿no? Otro ahí, a los temas, ¿no? Ya no tanto a la guitarra, sino a lo mejor darle otro toquillo, ¿no? Y otro creo ahí. Que es algo así novedoso también para ellos en este caso, porque no habían tocado, ¿no? Con un teclado, ¿no? ¿Y cómo se sienten tocando con un teclado que anteriormente nunca habían estado con ese instrumento en la banda, ¿no? Siempre ha sido más sonido de guitarra, bajo, batería, voz, y de repente ahora... crear unas atmósferas diferentes con el teclado. Para mí ha sido fenomenal, en el sentido de que, claro, en cada tema que haga falta lo ponga, ¿no? Pero que es diferente, y más que Orlando ya es, para mí es un músico, ¿sabes? Que de los pies a la cabeza, ¿me entiendes? Entonces, no, para mí, yo mismo, yo hago por mí, y yo creo que también en nombre de todos ellos, porque músicos somos, ¿me entiendes? Aprendimos a tocar de oído. En cambio, Orlando ya tiene unas cualidades que ya tiene ya ella, bueno, ya sabes, tú también conoces el trabajo que ha hecho de aparte, ¿no? Con sí. Otros grupos, y además que nos ha ayudado bastante, a mí por lo menos, ¿sabes? Y que además que es amigo del grupo toda la vida y ahí está. Sí, pues tú eres, aparte de batería, eres el rey, o te conocen como el rey también en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, aquí. Pero, gracias. Pero,
Con 10. Oye, hemos tenido otros grupos que también no han sacado el dinero, pero... No, pero es así, ¿no? Que tú nos conoces ya y yo creo que como tú mucha gente ya y que es una se nota mucho el cambio. Se nota mucho el cambio cuando estás hablando, tocando, ¿no? Y para mí personalmente es una ayuda. Para mí personalmente. O sea, pues antes éramos más tutifo. Ahora somos... Hombre, sí. Yo no estoy de acuerdo con Bully de Tutriforma. Nosotros no éramos antes Tutriforma, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que también lo que dice Javi, que han pasado años y hemos aprendido a tocar un poquito mejor también. No, que va. Sí. Hombre, los años te dan la experiencia. Hace cuando estaba Galio, que lo estábamos entrevistando también, los primeros conciertos de Galio, de ellos mismos lo decían, fueron de los primeros grupos punk de Lanzarote y eran supuestamente de los primeros grupos heavy de Lanzarote. Bueno, también era el tema de... eran más pibitos, no dominaban la guitarra en el caso del Pirata y el Drogues y tal, y ahora pues se nota más soltura, ¿no? Hombre, me imagino sí, uno... que la edad, aparte de la constancia con el instrumento que toca, también se lleva al terreno de que ves la música a lo mejor desde otra manera, ¿no? Sí, de querer tocar a pesar de la música que toquemos nosotros, de rock and roll muy fiera, de querer tocar un poquito mejor. Porque nosotros teníamos nuestras limitaciones y eso también es bueno reconocerlo y también sabiendo las limitaciones, bueno, las hemos superado un poquitillo y sí, el grupo es muchísimo más guitarrero, vamos, más contundente que antes. ¿Y de la época antes de que desaparecieran el actual, mantienen todos los temas o van a mantener todos los temas, los rescatan, vienen temas nuevos, que supongo que sería lo suyo también? Sí, hemos hecho una criba ahí porque ahí el repertorio es de, no sé, 120 canciones o así, un montón. Sí, cerca de 100 canciones. Y hemos escogido para trabajar las que más sencillamente las que más nos gustaban, no por época ni por nada en concreto. Sí, eso ya a título de cada uno del grupo en conjunto, ¿no? Las que más se adaptaban así a lo que estábamos haciendo ahora. O inadaptados. No, pero sí, ahora pues bueno, pues ahora tenemos eso y poco a poco incorporando cosas, vamos dejando otras fuera. Que se quedaran fuera y más adelante pues a lo mejor pues metemos en otro sitio tal, pero que bueno, que vamos a empezar pues a retomar cosas. Aparte de eso supongo que veremos temas nuevos de la banda, ¿no? Nuevas composiciones, sí, aparte de... estamos en ello. Ya no tiempo. Sí, ahí hay alguna cosilla ahí en la cantera, sí. Y yo creo que si les pregunto sobre la esquina de Facundo, ¿tiene alguna...? La esquina de Facundo. Bueno, se los digo porque fueron partícipes casi al 100% de una zona concreta de Arrecife que Inadaptado casi pertenece uno al otro y el otro al uno casi, ¿no? En un momento dado. El tema era los Betancores. Tú estás diciendo el tema de la nave de los Betancores, como se conoce aquí. Vale, pues sí. Cuando empezamos a ensayar, me acuerdo que estaba al lado de la nave, al lado estaban haciendo el edificio, el que están haciendo ahora está ya más que ellos, no digo nombre, ¿no? ¿Vale? Y estaba la grúa y nosotros estábamos debajo con el cassette, salíamos a ensayar y nos íbamos allí. Uh-huh. Y después que si era lo de la esquina Facundo, lo sabe porque por el vino el Facundo y porque después la gente empezó a reunirse allí, tanto nosotros como ustedes, todo el mundo empezó a reunirse, lo cogió como sitio de ya de reunión. Ahí se quedó la esquina Facundo. Y el espíritu del Facundo, porque siempre ha sido así. El logotipo no se llama Facundo. Es que fue una época. Fue cuando la época de los... Sería 90, 91 y era cuando el Instituto Viejo, lo que estábamos comentando antes, los conciertos, que había bastantes conciertos los viernes. Como decíamos antes, tocamos bastante la Virazón. Yo me acuerdo que tocaste tres viernes seguidos, se lo he comentado a ellos, y no se acordaban de tocar tres viernes seguidos en la Virazón. Es que antes igual había más conciertos, sobre todo los guateques del instituto. O nos lo buscamos nosotros por las ganas de tocar, no sé, si sería por eso, ¿me entiendes? No tener tanta tecnología como ahora, sería las ganas de tocar, porque yo me acuerdo de ir, están los ventorrillos de San Ginés, y a las 2 de la mañana ir a buscar los instrumentos a la Casa de la Juventud.
Al final acabamos... Y quien digan que no. Al final las entrevistas acaban siempre derivando en el mismo punto. Somos novicias, Oscar. No por eso, sino en los conciertos que se hacían antaño, antes. Pero es que ahora ya no existe esa facilidad de conciertos. Y perdona, Arjona, la comodidad. Yo te lo diría sinceramente, ahora, la comodidad. Sí, yo veo la ahora. Comodidad. Claro, comodidad. La cultura musical de antes, de los grupos de aquí, que era tocaba Batiza y nos buscábamos la vida para ir a Batiza. A ver con el tema de la insumisión, ¿te acuerdas? Uno lo declaró. No, ¿sabes qué? Que estaba, y lo puedo comentar. Nos movíamos antes. Sí, claro, por supuesto. Que estaba, me acuerdo, lo comento porque está aquí el amigo Antonio también. Porque me acuerdo que fuimos a tocar Guatiza, ¿no? El tema de insumisión por parte de Carlos, un amigo que había ahí en Guatiza. Y nada, y en la discoteca del Centro Sociocultural de Guatiza, estaba la gente, estaba lleno, pero la gente no se levantaba, es decir, no se levantaba, estaba todo el mundo, ¿cómo era? O al revés. Estaba todo el mundo sentado. Así vas a contar la anécdota y yo no sé, te acuerdas. Yo sé que se levantó Antonio, mira, se baja los pantalones, se quedó calzoncito, todo el mundo se levantó, ¿me entiendes? Y ahí empezó la fiesta, y de ahí empezó todo el concierto. Sí, son cosas que hay que contar. Antonio acaba de ponerse la gafa, no sé si te habrás percatado ese pequeño detalle. Pero que es así, ¿me entiendes? No, pero que antes era más... Y aparte de no acordarse, lo acabas de hacer público. ¿Sabes? Que antes era más auténtico. Está la boca ya. Bueno, mira, al final conseguiste que la gente se animara, o al menos ellos se acuerdan de que la gente se animó y salió a tocar. Hacemos un lapsus y escuchamos otro tema de Inadaptado. Gracias. Muchas gracias. Venga, vámonos con otro tema de Inadaptado.
Juli nos ponía la anécdota del concierto en Guatiza y no nos quedaba otra que hacer esa pequeña pausa para escuchar uno de los temas grabados de Inadaptado. Nos habíamos quedado con, aparte de esa anécdota, con la esquina de Facundo y el logo del grupo, y del cual le quería preguntar a Carlos precisamente por el logo, que sufrió una ligera vampirización o zombificación. La había sufrido ya anteriormente. Sí, con, sí. Cuando grabamos el single, que fue... Eso lo hizo un amigo nuestro, que fue el que diseñó todas las portadas de Ruin Record, que es Juan Saturno. Y estilizó un poco el Facundo, bueno, lo hizo ahí un poco a su manera. Y ha sido el que hemos empleado ahora, ¿no? Sí. Más o menos, sí, así. Le hicimos el cambio de imagen el que otro le dio era él, más, que lo gustó. Más perruno. Sí. El otro era un poco ya... Aparte que se había perdido ya en el tiempo lo que era la imagen esa, pues decidimos rescatarla porque creo que ahora pega bastante. Sí, ahora gana más en agresividad, ¿no? ¿No? Antes que era más, me decías tú, más perruno, más... Sí, perrunillo. Sí. ¿Cómo dice usted? No, lo aguanto yo. El tema de comentar solamente, lo del tema del logotipo también, aparte de Juan Saturno, que nos lo hizo más tal. Me acuerdo que vinieron una pegatina aparte, ¿no? Que se hizo de Birmania, que encontré una calcomanía y encontré más logotipo. No ese ahora, era más tupé, más rock and roll. Pero si mantienen el logo, ¿no? Sí, sí, no, lo mantenemos porque Facundo es Facundo. Facundo es Facundo. Que en el año 90, ¿no? Facundo, la Casa Facundo. De la Juventud, que fueron... El segundo local de ensayo, ¿no? Me decías que antes estuvieron por la Linera, por la zona aquella. Exacto, detrás del Tinaqui. Y después sí volvieron, ¿no? Llegaron a la Casa de la Juventud. Los primeros grupos, ¿no? Sí. La Casa de la Juventud no es los primeros. Lo primero que se metió fue Humberto, que era el encargado, el consejo, sí. Que metieron ahí. No había ni teléfono. Y después fuimos nosotros, el bombo de la batería. Porque me acuerdo, yo fui a... ¿Sabes? No había nada en la Casa de la Juventud y empezamos a... Los grupos Sin Sentido, Óxido, sí. Y nosotros estuvimos grupos, ahí. Sí. De hecho, el que vaya a la Casa de la Juventud y sube a la planta alta sigue estando acolchado a la habitación, sí. Donde ensayaban los grupos. Sí, sigue estando exactamente igual que en su momento, ¿no? Cuando se acolchó todo para crear los grupos. Sí, y precisamente allí fue la primera grabación que se hizo, ¿no? Exacto. Que se hizo con Metamorfosis también, Óxido, Sin Sentido. En la parte de arriba, arriba. Sí, sí. Esa fue la primera... Rodolfo fue, ¿no? Rodolfo, sí. Eso sí. Fue Rodolfo, sí. Rodolfo... La primera grabación, nos grabó, sí. la primera grabación, sí. Creo que eran 4 o 5 temas, ¿no? Pero todavía le damos por ahí. ¿Y la experiencia esa de haber grabado hace tantos años en comparación con el single? ¿Cómo se...? Hombre, de lo más rústico a lo menos rústico, sí, ¿no? Porque me acuerdo que, bueno, aquella grabación prácticamente era... Creo que no llevamos ni un año, llevamos meses, creo. Sí, no sé. Meses, ¿sabes? Bueno, yo recuerdo que prácticamente no sé tocar ahora, imagínate en esa época. O sea, aquello sonaba, y era la guitarra pasada directamente, se grabó directamente por la mesa de Rodolfo, o sea, no recuerdo que no tocaba ni con ampli. Aquello sonaba a rayos, colega, ¿sabes? Pero también la gracia, ¿sabes? Hace poco la escuché y tal, y me hizo gracia, coño, ¿sabes? Porque cómo evolucionó la cosa, ¿no? Sí, sí. No es que ahora seamos ahí, ni mucho menos, ¿sabes? Pero, sí, no. Evolucionó en cuanto a grabación. O los medios, sí, ¿sabes? Claro. Sí, se notaba. Que aquello fuera totalmente rústico. Ahora Rodolfo fue ahí, vamos a grabar y tal, puse la mesa allí. Por aquí está, vale. Vamos a grabar ahí, a vos de pronto ahí, ¿sabes? Y no, la verdad que nos pasamos genial, ¿sabes? Además, que Rodolfo se controlaba un huevo, ¿sabes? Sí. Lo aprendimos bastante también con él. Sí, hace ya, años de... Bueno, con esa maqueta fuimos a lo de Las Palmas. Exactamente, con esa grabación le presentamos Canarias de Pop Rock. Bueno, que se llamara así ahora, digo yo, no sé. No, después fue, creo que no fue el Canarias Me Suena o algo. Se ha cambiado ya, antes era varios finalistas. El certamen Pop Rock de Canarias, creo que era el rollo. Veintipico certamen Pop Rock de Canarias. Coge el micro porque si no, no se te va a escuchar. Que lo del certamen de porro eran varios finalistas, no es como ahora que es un ganador solo, me parece, lo hacen ahora así, si no me equivoco, o de un año para atrás, lo hacen así, ¿sabes? Como un ganador y hagamos un disco solo. No, antiguamente era, que yo recuerde, era
también han cambiado los nombres, ¿no? Era varios grupos y teníamos el mismo de siempre. Grababas una canción de un disco, sí. Recopilatorio, ibas a tocar Las Palmas, te pagaban, ¿sabes? Que joder, con 17 años y empezando a tocar, dime tú, eso es un sueño. Sí, sí. Eso es un sueño. Aparte de eso, luego también tuvieron otra experiencia televisiva, ¿no? Que fue en Rollet, el programa que había en la 2, que era la que emitía los programas de Canarias, ¿no? No, perdón, esa fue en Laguna. Es que en Laguna era la 2. Sí, eso, ¿sí? Eso fue Televisión Española a las 12 de la mañana en la 1. En Rollet, eso era en la 1. Los domingos a las 12 del mediodía. Esa fue la primera experiencia. En la 1, y era en la 1. Una experiencia en tocar en Playback, ¿no? Sí, bueno, allí era diferente. Aquí por lo menos el sonido es en directo. Sí, claro. A pesar de que se ha grabado, el sonido sí es grabado en directo. Sí, 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 pero me refiero a eso, que antes, pues, bueno, yo le llevabas tu demo ahí, se lo ponías, grababas y... Podían haber sin que intercambiado los instrumentos, igual en un momento dado. Pues, también. He grabado, no podía hacer la pirula directamente. Una... Bueno, ahora no, porque ya no se puede hacer esas cosas. Pero sí, han habido grupos que sí lo han hecho, ¿sí? Que los han obligado a tocar en Playboy, y digo, pues vale. Y se han hecho cambios ahí. Bueno, Las Palmas también fue Sin Sentido, estuvo también de finalistas, ¿sí? También. Sí, que los dos no aparecen en ese recopilatorio, ¿no? Que, sí, porque habían dos, era uno tipo folclórico y luego había otro que era... Perdón, en el mismo CD aparecíamos todos. Oli, tienes que hablar al... En el mismo CD aparecíamos Sin Sentido, el grupo, sí. Era un grupo de allí de Lanzarote, de Chica. Sí. Si no mal recuerdo, perdón, que ya que estamos aquí, daré el nombre por lo menos, que la gente sepa quiénes son, Lola, tocando la batería, Eva el órgano, Nane me parece que era el bajo, la guitarra, Carmen la guitarra y Raquel. Tocando Raquel el gol, no. Perdón. Vale, pero que ahí están, ¿me entiendes? Que fueron un grupo de chicas que casualmente tocaban con nosotros, ensayamos en el mismo sitio. Sí. Y fue todo lo que pasó. Sí, porque igual los caminos después ya fueron diferentes. Igual, ¿no? Que estrenaron la parte de arriba, también creo que estrenaron la parte de abajo cuando se cambiaron el... Sí. Cuando el local de ensayo pasó a estar externo a la Casa de la Juventud, pero que estaba... Sí, no sé, era un cuartito fuera de la Casa de la Juventud, sí, que no, también ahí, sigue estando allí. El, exacto. El ahí ya se metieron ya... más grupos de Astrosis, sí. Habíamos como, no sé, 8 grupos para allá, al menos. Sí, ahí recuerdo yo cuando fueron los... ocurrió lo de Barcelona, las Olimpiadas, pudo ser algo de esto, sí. ¿No? Que fletaron, no sé por qué, un montón de yonkis, o este segundo de yonkis. Y yo recuerdo ir al local y encontrarnos en la puerta, literalmente 10 tíos allí con mantas pinchándose. Me acabaron la bata allí, ¿eh? Pero bueno, también en aquella época... Pero eso fue ya no, muy al final. Tal muy como al lo final, conocemos a día de hoy, no es como era hace esos años, o sea, lo que es servicios sociales, lo que es la Cruz Roja... Sí. Pero aquello parece de Walking Dead, compadre. Aquello parece de Walking Dead, tío. Sí, aquello era exagerado, vamos. Bueno, fueron otras épocas y sí que es verdad que durante ese evento que hubo en Barcelona, sí que... Sí, siempre habían traslados de personas de pero un punto también a otro. Tenemos que estar agradecidos porque estuvimos allí muchísimo tiempo y estuvimos allí muy cómodos y así pudimos desarrollarnos, claro. Sí, las cosas como son también. Los conciertos en la Virasón, Botavara, en Las Palmas, en Las Palmas también estuvieron un par de veces tocando allí. ¿Y cómo había, qué diferencia, o si existe algún tipo de diferencia entre el público cuando estaban en Las Palmas y al que había aquí? ¿Se notaba algún tipo de diferencia o la gente igual...? Allí había gente con más tupé, lo único, sí, ¿no? Habían ahí más rockerillos. Pero la gente que iba a ver al grupo sí sabían a lo que iban, a quienes iban a ver y de hecho yo, bueno, tocando con ellos, captamos algunos nuevos fans, que siguen siendo algunos de ellos hoy, sí. Muy buenos amigos míos. Sí. Perfecto. Bueno, de todas maneras, cuando tocaron hace poco hace unos meses en el parque, fue el primer concierto del segundo Inaltado. Lo que estábamos abajo era como retroceder en el tiempo y volver a cantar esas canciones que hacía años también cantábamos en ese mismo escenario más alto, pero... Sí, ahí, en ese mismo. En ese mismo escenario. De frente y de lado llegamos a tocar ahí también, porque recuerdo yo que para... Sí, se hizo de lado, sí. Para ahorrar un poco pusieron el escenario de lado mirando hacia el mar, en algunas ocasiones.
La presentación de... La presentación del single, por ejemplo, con las mayores y con Freestyle pusieron en el escenario y mirando para economizar. Sí, era un poco el tema de... el público que ibas a llevar o que iba a ir, ¿no? En este caso el parque era tan amplio que igual un concierto allí se hacía pequeño. No, no, pero que estaba muy bien. Y de lado se hacía como... Incluso tenías hasta mejor sonido, es lo de lo que nos quejamos aquí todos los grupos. Ah, en el parque, que está muy bien tocar en el parque, pero el sonido hace... Sí. No, y se hicieron de las dos partes, ¿no? De, a veces mirando para el mar y a veces mirando para la avenida. Pues, gente, agradecidos de haberlos tenido aquí. Porque es una jazz, normalmente ahora salimos y nos vamos a ir a no, primero vamos a ir a un ensayo. Pero bueno, ya se sabe cómo son los ensayos de los grupos de rap. Sí, señor. Todos bebiendo agua y... Y un viernes no vean. Sí. No, esto es para disimular. Sí, eso es para quedar bien ante los medios, ante la gente y tal. Pues lo dicho, gente, muchas gracias por haber estado aquí, por habernos ofrecido la música... Que aunque es grabada, sí que fue grabada en directo, no hubo playback de ningún tipo. Y reitero otra vez en darles las gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ti, Jonás, y al equipo de Biosfera Televisión. Nada, darle las gracias a todos ustedes, en especial a ti, como dice Antonio, pero yo especialmente a ti y a todo lo que me entiendes, porque saco yo metálico, aparte de... Porque la gente no lo sabe, ¿me entiendes? La gente te conoce a ti ahora de tal. No, es que hombre ha trabajado con fascines, con fotocopias, ¿me entiendes? Con cositas que ya tendremos ya a la vista y que muchas gracias, coño. Y gracias a ti, y gracias a la cámara, y gracias a la Biosfera Televisión. Pero muchas gracias, ¿sabes? Que, pues eso mismo, gracias a Biosfera Televisión por darnos este espacio musical. No musical simplemente, sino rockero, que tanta falta nos hace no solo en la tele, sino en todos los aspectos musicales, prensa, radio, y que no tenemos ese espacio que nos lo merecemos, ¿no? Porque ya llevamos muchos años ahí para que nos tengan más que en cuenta, ¿no? Señores, muchas gracias por estar ahí, nos vemos la próxima semana. Esto es mucho más que rock and roll, Biosfera Televisión, hasta la próxima semana. Me.